Buenas tardes. En esta tarde nos acompaña el doctor Salvador Enrique Sánchez Minero. Es un ingeniero mecánico con especialidad en sistemas energéticos y maestro en ciencias de termofluidos por el ESIME, Unidad de Azcapotzalco, del Instituto Politécnico Nacional. Además, cuenta con estudios de doctorado en ingeniería por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Adicionalmente, realizó una estancia postdoctoral en el Grupo de Ingeniería de Proceso en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, ahora ICAT, de la misma institución, donde actualmente es investigador asociado C. También es profesor de asignatura en el posgrado de Ingeniería de la misma UNAM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus líneas de investigación se relacionan con los fenómenos de transporte a escalas micro y nanométricas orientados a sistemas microfluídicos, transporte, mezclado, reacción, separación, entre otros, y al mejoramiento de procesos de generación de energía y de análisis químicos o biológicos. Como resultado de sus investigaciones, hasta el momento ha publicado 7 artículos de arbitraje estricto y un capítulo en un libro, con alrededor de 50 citas. Bueno, esta sesión va a ser una entrevista con unas preguntas ya preparadas. Entonces, buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bien, buenas tardes. Pues un gusto por la invitación y pues haciendo lo que debemos de hacer todos y es pues tratar de ilustrar todo lo que hacemos, lo que creamos, lo que construimos y pues el esfuerzo que hacemos para poder buscar más las soluciones a los problemas que tenemos. Irónicamente, pues a mí me toca un poquito esto de lo que está pasando y lo que vivimos. Ya se preveía, o cuando menos muchos sí preveíamos que podía pasar esto. Es algo recurrente, existe, pero nunca pensamos que pasara como pasó hace 100 años. Digo, literalmente, nunca pensamos, o cuando menos yo nunca pensé vivir una situación que se vivió hace 100 años. Y la verdad, bueno, en mi caso sí vemos como, pues, ¿qué tantas cosas no hemos podido hacer que quisiéramos hacer? Digo, esa es la experiencia que a mí me ha quedado, pues, estar viviendo este periodo de encierro, de restricciones y de todo lo que hemos vivido. Y bueno, pues, de alguna manera hay que contribuir y, pues, es complicado a veces la comunicación. Estos mecanismos, irónicamente, a veces ayuda a la comunicación, porque presencialmente tenemos, bueno, en nuestro caso como investigadores, en mi caso como investigador, a veces nuestra dinámica de vida y de trabajo nos impide tener más relación con, sobre todo con las nuevas generaciones. Irónicamente, nosotros estamos para los estudiantes y estamos para construir o para ayudarle a construir a los estudiantes sus ideas. Que obviamente, pues las ideas de los estudiantes, pues es el futuro, es lo que nos puede resolver los problemas. Irónicamente, la dinámica nos separa mucho. Este mecanismo se me hace interesante porque nos pone más en contacto con los estudiantes y nos permite mostrarles lo que hacemos, el trabajo que hacemos los investigadores y pues alentar a las nuevas generaciones de que hacer el trabajo de investigación no necesariamente es malo, es bueno. A veces se ve como algo rutinario, pero cuando se necesita es cuando de veras quisiéramos haberlo hecho, a veces. Esa también es otra experiencia que me queda a mí. Entonces, siento que a mí en lo personal me ha faltado comunicación más con los alumnos. Así que, pues, aquí estoy y, pues, para lo que ustedes necesiten y me quieran preguntar. Ok, muchas gracias. Pues, recibimos unas preguntas con base en su línea de investigación. Una es, ¿por qué es importante conocer el comportamiento mecánico y térmico de los tejidos biológicos y qué aplicaciones puede tener el conocer estas características? Mira, bueno, cuando yo empecé mi vida de investigador, que mi vida de investigador pues empieza cuando uno es estudiante relacionado con investigación, pues yo venía precedido de lo que era la pandemia de 2009, que obviamente nada que ver con lo que vivimos ahorita. O sea, es un entorno completamente diferente. El otro fue una transición. Ahorita es un entorno ya muy alargado.
Y una de las cosas que a mí me quedaron claras, y sobre todo que yo lo vi, y por lo cual, siendo un ingeniero mecánico, porque yo no soy un ingeniero como ustedes, es más, su carrera es nueva, la carrera, yo asumo que es nueva casi en todos lados, donde quiera, o donde se ha desarrollado una carrera con estas connotaciones de ustedes, pues es nueva. Yo me dedicaba, obviamente, al estudio de transferencia de calor, literalmente, pero obviamente para aplicaciones de ingeniería, pero se me hizo interesante las aplicaciones en medicina, y sobre todo se me hizo interesante porque hay un aspecto básico que, irónicamente, toda la vida los médicos han usado como un elemento para diagnosticar que una persona tiene problemas de salud, y es el hecho de sus alteraciones en la temperatura. El problema, o lo que yo percibí cuando yo vi pues las utilidades que le daban a cierta tecnología, en este caso que yo vi la termografía, pues era un aspecto de que querían usarlo con una ligereza sin toda la fundamentación científica y tecnológica que se debe de utilizar. Un médico utiliza un termómetro y tiene toda una metodología el médico para poder diagnosticar que una persona tiene fiebre. Y obviamente toda esa metodología que un médico sabe utilizar un termómetro convencional, pues es todo un proceso, toda una metodología de cuánto tiempo, de dónde tienes que tomar la temperatura, cuánto tiempo la tienes que tomar para que sea correcto. En el caso de las tecnologías modernas, no es que sean malas o no es que no se puedan utilizar. El problema es que no existen metodologías o simple y llanamente ese tipo de tecnología todavía no está diseñada para utilizarse en aplicaciones médicas. Metodologías para que los médicos o los diferentes grupos que utilizan este tipo de tecnologías nuevas en medicina, pues tengan la certeza de que la utilización es correcta. Entonces, ahí es donde entran los ingenieros en aplicaciones médicas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser ingenieros que innoven, por un lado, pero por el otro lado tienen que ser un poco médicos, tienen que entender el trabajo de un médico para poderle dar las herramientas que necesitan. Entonces, yo por eso me interesó mucho ese tema y lo fui desarrollando como mi estudio de posgrado, obviamente con otro tipo de investigaciones también. Pero se me hizo muy interesante por eso, porque las herramientas, asumo que las herramientas que utilizan los médicos, o pensé hace 7, 8 años, que esas herramientas ya no eran con el avance tecnológico que se podría tener, que a lo mejor en otros campos como la electrónica, como la energía, se han desarrollado más. Y pues ustedes lo pueden ver, ahorita tenemos una conferencia, que a lo mejor cuando yo era estudiante de ingeniería, a lo mucho teníamos internet. Entonces, vean la evolución en la comunicación, que yo no veo esa misma evolución en la aplicación médica. Siento que va a haber mucha evolución en ese sentido. Sí. Esa fue mi razón por mi estudio, por el estudio que yo hice. Y ahorita que menciona justo esto de la tecnología y el entendimiento de la tecnología para su aplicación médica, ¿cómo se puede llevar justo este conocimiento científico y técnico, tecnológico, al área clínica de una manera más sencilla? ¿Cómo se podría hacer? En esencia, uno de los retos tan grandes que nos enfrentamos al desarrollar tecnología, sobre todo para aplicaciones médicas, es el rigor que se tiene que manejar, que no se maneja en otras áreas. O sea, se juega con vidas, literalmente los médicos tienen en sus manos vidas. Entonces, el tipo de tecnología, la certeza de esa tecnología, la validación de esa tecnología, lleva un rigor mucho mayor que el rigor que podría solicitarse en comunicaciones o en otras áreas. Entonces, ese es uno de los grandes retos que se tienen o que tenemos la gente que en mi caso, que me interesa desarrollar ese tipo de tecnología. Ese es como que uno de las complejidades. Ahora, otra cosa, pues es todo el desarrollo y toda la infraestructura. Es algo bueno y es algo malo.
Bueno, en el caso de nosotros los investigadores, yo diría que es algo bueno porque es un mundo que va a florecer. No le echo la culpa a una pandemia, como yo les dije, es un asunto de la naturaleza que se tiene que repetir, pero desgraciadamente no solo México, todos los países, las comunidades, en base a los problemas, las necesidades, la urgencia y las coyunturas que vive la humanidad es donde le da más importancia. Entonces, este entorno como tal tiene que evolucionar más porque nos enseñó nuestras debilidades. Tenemos, ¿qué les voy a decir? 1,5 millones de personas fallecidas ya, que obviamente nada que ver con lo que pasó en 1920, pero nos enseña todas las debilidades que todavía tenemos, no solo como mexicanos, como la humanidad, o sea, como todos los seres humanos o todos los países, unos con condiciones más complejas de manejo, otros con condiciones más, todavía con más capacidad, pero de todos modos nos vimos rebasados. Bueno, en mi opinión, todavía nos vimos rebasados. Sí, eso es muy cierto. Más que nada nos agarró a todos por sorpresa y justo por la falta de información de algunos mecanismos, como usted lo menciona, del fundamento científico de ciertas cosas de calor, por ejemplo, la termografía, pues se vio un tanto rebasada al no conocer tanto sus aplicaciones. Entonces, ¿qué información o cuánta información hay sobre justamente este tema de procesos de transferencia de calor en tejidos biológicos? Bueno, en lo personal, este tipo de tecnologías, o sea, cuando yo empecé a ver o a estudiar o a investigar, a buscar información sobre todo de ese tema en específico de las aplicaciones de termografía en tejidos, principalmente no era muy abundante, eran aspectos más asociados a ciertos experimentos muy aislados, muy controlados, algunas aseveraciones de cómo se puede, cómo en teoría, o sea, en teoría sí les digo, teóricamente, cómo un tejido se comporta en la transferencia de calor, porque es diferente a un objeto inanimado, es un tejido, es un organismo que produce energía, que libera energía y que se autorregula solo. Entonces, una de las características que hay que entender, sobre todo cuando uno quiere utilizar una tecnología que viene de otro campo, pues es entender cómo se comporta realmente lo que quieres investigar. De ahí que yo les decía, hay que entender cómo viven los médicos esto. O sea, hay que tener cierto conocimiento de los médicos. Lo mejor que puede ser es poder trabajar conjuntamente con gente que se dedica a la práctica médica, porque ellos les pueden asesorar en muchos sentidos, sobre todo principalmente aspectos anatómicos. O sea, no es lo mismo censar en lo que yo he visto ahorita en la vida, censar en la frente, censar en el cuello, la temperatura, en una mano. Obviamente, pues, la anatomía del ser humano cuenta o tiene una influencia para saber qué temperatura realmente se debe de tener en ciertas áreas o cómo se debe de comportar la temperatura en ciertas áreas. Y ahora, ya no solo para la visualización, sino como en su tesis abarcaba, para utilizar justamente esas propiedades biológicas de, por ejemplo, de desnaturalización de las proteínas para, por ejemplo, tratamientos contra ciertos tipos de tumores. ¿Cómo fue que llegó a ese tema, a elegir ese tema para su tesis? Esencialmente, les dije, uno empieza a investigar, a conocer, a entender, y una de las cosas que a mí me llamaron la atención es las propiedades muy características, en este caso de un cierto tejido, que son los tejidos cancerígenos. Los tejidos cancerígenos se distinguen por ciertas características en contexto térmico de un tejido sano. Los tejidos cancerígenos normalmente, un aspecto básico es que promueven más la generación de energía, es más, es un orden superior la energía que genera un tejido cancerígeno que un tejido convencional. ¿Eso qué quiere decir? Que genera de 10 o más veces energía.
¿Por qué se debe eso? Pues esencialmente pasamos a la parte de la explicación que te dice un médico. Esencialmente, un tumor cancerígeno, las células cancerígenas no tienen un orden en su reproducción. Entonces, se reproducen indiscriminadamente, no siguen una secuencia de tanto tiempo de sustituir células que se van degradando. No, se propagan indiscriminadamente y también depende, pues, de cuánto acceso tienen esos tumores o esas células a la alimentación o a tener recursos para poder propagarse. Entonces, en ese sentido, tiene un comportamiento térmico muy, muy característico un tejido, que es esencialmente genera una emisión anómala de energía. Y ahí, pues, empiezan todas las características que uno empieza a entender. El hecho de que si sirve un procedimiento termográfico con algo, un objeto que está internamente de una persona, qué tan factible sirve para censar. Otro aspecto que yo vi o que yo entendí, que investigué y que hasta pregunté, es qué tan sensible es al ataque térmico las células cancerígenas. Irónicamente, se reproducen muy rápido, indiscriminadamente, pero también son células muy sensibles al ataque térmico. En esencia, es más fácil degradar un tejido cancerígeno que un tejido sano. Un tejido sano tiene mayor capacidad de resistir al ataque térmico. Entonces, en ese sentido, es los procesos térmicos con tecnología moderna sería, en un futuro, yo asumo, va a ser un mecanismo con catéter del tamaño de fibras ópticas o más pequeños todavía, nanocatéteres especiales, pueden servir esas técnicas con radiación infrarroja. Obviamente es sería tecnología muy moderna, nanotecnología, ayudaría a llegar a tumores cancerígenos que hoy en día son inaccesibles y poderlos destruir a base de radiación térmica, sin siquiera usar otro tipo de mecanismo. ¿Cómo se destruye eso? Sería desnaturalizarlo sin pulverizarlo. Simple y llanamente hacer todo un procedimiento térmico para que esas células se mueran, sin siquiera degradarlo, y luego pasar un proceso de degradación o evaporación. Con eso garantizarías evitar que las células cancerígenas migraran a otro lado. Entonces, por eso yo les digo, crear tecnología no solo es crear tecnología para aplicaciones médicas, es crear protocolos para su uso. Y ahí es donde necesitan, sobre todo, bueno, yo me he enfrentado a esa situación, necesitaría el apoyo y la asistencia de médicos. Porque ellos te dicen lo complicado que es el manejo médico. Algo que los ingenieros, pues, no estamos entrenados para ver eso. Estamos entrenados para construir herramientas. ¿Ok? Eso es lo que yo me he enfrentado. O bueno, lo que yo vi hasta ahorita, hasta el momento de eso. Ok, entonces, y con su experiencia, ¿qué tal ha sido esa comunicación de las necesidades que tienen los médicos hacia las personas que, o por ejemplo usted en su caso, se dedican a la creación de nuevas ideas y nueva tecnología para atender estas necesidades? Yo tengo dos experiencias bien, bien separadas, diferentes. La primera experiencia como en mi entorno personal, pues una característica que me distingue o que distingue a mi entorno es que 8 de cada 10 amigos míos son médicos. O sea, ese es como que casi estudié al lado de médicos. Yo estudié ingeniería, mis compañeros de estudio, mi gente con la que yo conviví, casi todos son médicos. Familiares igual, muchos son médicos. Ese es en el contexto personal. Por eso a mí me gusta mucho la medicina. Irónicamente, me encanta mucho la medicina, pero también me gusta mucho la ingeniería. Entonces, en este campo, en este entorno, junto las dos cosas que me gustan. En el contexto profesional, el puente no es muy bueno. Entiendo o asumo que no es muy bueno porque simple y llanamente ustedes vean, tienen una carrera de 6 años de antigüedad. Entonces, realmente asumo o creo, pienso que los ingenieros biomédicos o los ingenieros en aplicaciones biomédicas son el futuro puente entre los ingenieros que nos formamos antes de ustedes, que sí tenemos intención y nos gusta mucho y tenemos
el gusto por desarrollar tecnología para aplicaciones médicas y obviamente los médicos que llevan la práctica médica. O sea, como que ese puente apenas se está construyendo. Esa es mi percepción, que hoy en día ese puente apenas se está construyendo. Entonces, sí cuesta la comunicación y obviamente lo que los ingenieros diseñamos tiene que estar diseñado a las necesidades de los médicos, porque al final ellos son los que los van a usar. Ok. Y bueno, ahora pasando a otra de sus líneas de investigación, con lo de microfluídica, tenemos una pregunta que es, ¿qué es lo más difícil de trabajar con estas cosas a esa escala? O sea, a escala de micro, Miren, lo más difícil, bueno, aparte de lo que podríamos decir de construir ese tipo de tecnología, lo más difícil, irónicamente, de construir es entender los fundamentos de esa tecnología. Seamos concretos, cuando nosotros miniaturizamos un sistema, ya no obedece, en muchos casos, si no es que en todos, ya no obedece las leyes convencionales bajo las cuales se diseñan los equipos a escala mayor. Normalmente, muchos llaman microfluídica, o bueno, al tipo de investigación que yo hago, le llaman como rama. ¿Qué es lo que se construye? Les llaman sistemas de análisis total, para químicos o biológicos. Obviamente, hoy en día, lo más notable por esta situación que vivimos, pues es los sistemas de análisis biológicos. Les dan muchos nombres. Unos les llaman sistemas de microsistemas de análisis total, otros les llaman lo más común y a lo mejor ya todos han escuchado, los que le llaman lab on a chip, que al final de cuentas, pues el nombre como tal es una simplificación de lo que es la funcionalidad de esta tecnología. Es agarrar un laboratorio gigante de muchos metros cuadrados y meterlo en un chip. Que todo lo que hacen 5, 6, 10 equipos de calentar, cultivar y todos los procesos que se tiene que seguir para poder hacer un análisis, les diré una PCR, o sea, que es lo más común, nadie la conocía, hoy todo mundo la conoce, todo mundo habla de ella. Una prueba de PCR son varios procesos que tienes que hacer, desde sacar la muestra, cultivar, purificar, varios procesos que tiene esa prueba. Y lo que hacen, o el futuro es, yo agarro la muestra, la pongo en la zona de inserción y el mismo sistema. Miren, al final de cuentas es meter la muestra, la pones en un elemento. En su zona de inserción, ya preparada, ya construida, y el mismo sistema, el lab on a chip, hace todos los procesos. Tú ya no metes mano. ¿Cuál es la gran ventaja de esa tecnología? Que si todo se automatiza bien, todo se diseña bien, todo se crea bien, ya el error humano o el error de todo lo técnico que debe ser una persona que hace un proceso de prueba química o biológica, ya no corres ese riesgo de tener un error. Obviamente, pues la complejidad del diseño del lab on a chip, pues ese es el reto a lo que nos enfrentamos los que queremos diseñar ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque las leyes en las que se rigen eso ya son diferentes. Eso es a lo que nos hemos enfrentado. Sí. Y bueno, con esta pregunta, ¿cuál es el potencial que le ve a estos lab on a chip en México? Miren, México, el mundo, en México, tomemos en cuenta que para poder construir ese tipo de tecnología, al menos necesitamos tres entornos muy importantes. Uno es la capacidad de fabricar esos dispositivos. Tomen en cuenta que esos dispositivos no se fabrican bajo procesos convencionales, es más, hasta los procesos de impresión 3D no llegan a tener la calidad en la manufactura para lograr diseñar y construir los lab on a chip. Normalmente se usan procesos de microlitografía. Entonces, el entorno que se necesita y la especialidad que se necesita para fabricarlos. Otra es
Pues en un sentido estricto es probarlos en un ambiente controlado de laboratorio, y los sistemas que se usan de visualización, hasta donde yo tengo entendido, nada más hay un equipo en México. Obviamente, pues el objetivo principal que yo tengo ahí en la UNAM, por el que he estado trabajando los 3 años que tengo, soy un investigador reciente, pues es la construcción precisamente de un equipo especializado para poder probar dispositivos de este tipo, para ver que todos los procesos se van haciendo bien. Y la tercera fase, así como dicen de las vacunas, fase 1, fase 2, fase 3, la tercera fase sería probarlo con las sustancias biológicas que se quieren, en el caso si fueran biológicas, las sustancias biológicas que se quieren detectar. Tomen en cuenta que si son virus como el que tenemos ahorita, pues son laboratorios muy especializados donde tiene que haber bioseguridad. Entonces, se necesita un entorno complejo para construir, probar y verificar que sí funcionan bien. La fabricación a gran escala sería otra circunstancia que se tendría que llegar. Bueno, en lo personal, hasta ahorita por mi investigación, yo he visto dispositivos de mucha calidad que trabajan a 30 minutos. En 30 minutos pueden detectar los virus. O sea, de equipos o de pruebas que duraban 72 horas, en el transcurso de 8 o 9 meses, yo les podría decir que ya ahorita hay dispositivos capaces de detectar el caso de este virus en alrededor de 30 minutos, con una eficacia o eficiencia de alrededor del 90%, 95, 96. Entonces, estamos hablando que son pruebas de mucha calidad. Obviamente, por lo que yo he leído y estudiado, todavía es una tecnología en desarrollo y obviamente puede ser mucho más rápidas las pruebas. Pero obviamente, pues se necesita todavía mucho más desarrollo. Entonces, en el mundo va a haber un progreso muy grande en esta tecnología. En México, pues esperemos que también. ¿Por qué? Porque ya vimos que es muy necesario cambiar la dinámica de los tipos de pruebas que tenemos. Tener pruebas. La prueba que se usa para detectar los virus son pruebas clínicas. Son pruebas hechas para ver, para poder darle un tratamiento a una persona en base al tipo de enfermedad que tiene. Pero nunca o no están diseñadas las pruebas o no estaban diseñadas como un mecanismo de contención. Entonces, no es un mecanismo de rastreo, es un mecanismo para ver qué es lo que está pasando y para una atención clínica de una persona. Esa era la funcionalidad de las pruebas, o es la funcionalidad de las pruebas. No darle un tratamiento que no a otra persona. Y justo también de disminuir la cantidad de muestra necesaria para el análisis, ¿no? Bueno, en esencia, las ventajas. Si me dicen las ventajas de los Lab on a Chip, tienen dos grandes ventajas. Una es por la naturaleza o por la escala en la que se hace la prueba, es mucho más rápida. La otra, pues, es el ahorro en consumibles o en reactivos. O sea, al hacer la prueba más pequeña, pues obviamente el consumo tiende a reducirse en al menos 100 veces. Por las que yo he visto, al menos 100 veces. Sí. Y justamente esto de evitar gastar tantos reactivos, ¿saldría entonces tal vez a la larga más barato construir laboratorios especializados en México que seguir haciéndolo de la forma tradicional? Como todo desarrollo tecnológico, lograr el desarrollo es costoso. Cuando tú haces microtecnología, la investigación es costosa, difícil, pero la gran ventaja es que cuando la tecnología ya es madura o cuando ya se lograron las capacidades tecnológicas, obviamente son pruebas muy económicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son menos reactivos, es menos materiales, menos consumo, no solo los reactivos, menos materiales para construir y sobre todo, pues los tiempos, digo, también el tiempo, el tiempo de especialización de las personas que hacen las pruebas, costo. También eso implica un costo elevado. Sí. Entonces, en esencia sí son mucho más económicas a la larga. Sí, y hablando ahorita ya de los recursos humanos,
¿Qué tanta investigación se está haciendo en México sobre, que usted conozca, se está haciendo en México sobre este tema? Es un tema nuevo, es un tema de mucho interés en muchos lados. Yo les decía que el único equipo que yo conozco para probar este tipo de tecnología, pues tiene como 5 o 6 años de que ese equipo es un equipo de prueba académico, es un equipo no desarrollado con ciertas especificaciones especiales como el que es el que se va a desarrollar en la UNAM. El que estamos construyendo nosotros en el ICAF es un equipo especializado diseñado para la investigación como tal. Obviamente el que yo conozco pues es un equipo más académico, más para entender, para estudiar. Entonces, pero es un equipo que tiene 6 años. Era un equipo nuevo, en su tiempo era un equipo nuevo, novedoso, que nada más una empresa en el mundo lo vende. Pero les digo, por lo que yo he leído, estudiado, investigado, ese tipo de pruebas de tecnologías de visual, son pruebas de tecnología de visualización, pues tiene del 2000 para acá. O sea, las pruebas o la tecnología que se desarrolló para estudiar este tipo de lab on a chips, tienen más o menos esa técnica, se creó en alrededor del 2000-2001 en la Universidad de Stanford, para ser exacto. Sí. Obviamente, pues todo va evolucionando y cada día va a seguir evolucionando y esperemos, bueno, yo espero o yo creo que va a evolucionar muy rápido dadas las circunstancias que estamos viviendo. Sí, me imagino que ya está, bueno, como toda investigación, van a tardar los años para que pueda ir creciendo tanto las personas que se dedican como la infraestructura para realizarlo. ¿Qué es lo más difícil, además de esto, que se ha encontrado a realizar estas dos líneas de investigación principales? ¿Cuáles han sido sus mayores retos? Los mayores retos que yo me he encontrado, como yo les digo, primeramente, pues es llegar a un lugar, empezar a construir algo nuevo, porque es algo nuevo en México, para la bitácora o para el plan que se tiene es algo muy nuevo, construir un equipo que no se tiene, que se ha buscado, se ha pedido, pero no se tiene. Construirlo hoy en día ya, construirlo bajo especificaciones que nos ayude a hacer una investigación muy novedosa, espacios, lo que yo les dije al inicio, la conexión con los académicos, con los estudiantes, se vuelve complicada por la dinámica de trabajo. Qué bueno, gracias por la invitación. Una de las cosas es lo que me he enfrentado mucho, es como que la interacción con los estudiantes, porque al final de cuentas, así como yo fui estudiante y fui muy rebelde para mi tutor y quise hacer estudios que a lo mejor él me decía, no los hagas, son complicados, yo asumo que los estudiantes de hoy en día, los que a mí me van a tocar, así como yo le toqué a mi tutor, me van a decir eso, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer cosas. La creatividad de los estudiantes son las que te van dando ideas. Sus ideas son lo que le va dando fluidez a las investigaciones. A veces, bueno, yo lo he vivido así y es lo que hace que a veces, asumo que es lo que hace que evolucione y progresen las investigaciones. Entonces, sí siento que la mayor limitación que yo me he enfrentado hoy en día por ser nuevo, por no haber estado tan inmerso en la comunidad académica de estudiantes, sobre todo en donde yo trabajo ahorita, que es la UNAM, pues es la conexión con los estudiantes. Esa ha sido mi principal limitación que yo he tenido, que espero pues que se vaya resolviendo con el paso de los años. Sí, bueno, tenemos una pregunta de Yael Aldair Jiménez. Nos pregunta, ¿cuál sería un buen biomaterial que sea capaz de interactuar con sensores táctiles? En esencia, yo he conocido, bueno, de lo que yo he visto que usan de materiales,
no sé qué tipo de biosensor o qué tipo de elemento, si es externo al organismo, interno al organismo. ¿Se oye algo? Un poquito. Disculpen, pero pues así estamos en la Ciudad de México. Bueno, miren, biomateriales. Yo lo que yo conozco, y así les voy a decir, no soy un especialista en biomateriales. Lo que yo conozco son biomateriales que se construyen, que se diseñan con la finalidad de reconstruir tejidos. Estos biomateriales se diseñan para regenerar. ¿Qué es la característica que tienen esos materiales? Tienen características de porosidad, de son biodegradables, y su característica, lo que tienen, es que sirven como andamios para que las células que van regenerando tejido lo regeneren con una mayor rapidez. Eso es lo que yo conozco, pues hasta cierto punto, del desarrollo de biomateriales para aplicaciones médicas. En la cuestión de biosensores, pues lo que yo conozco principalmente son sensores que se utilizan para medir ciertas malformaciones o deterioro en el equilibrio que tienen las personas. Eso principalmente se utiliza para predecir, en el caso de las personas que tienen problemas de pie diabético, pues que por un mal pisar o por tener una deformación en sus huesos se les generen úlceras. Se desarrollan biosensores principalmente para eso, para poder estar midiendo dónde se podría generar una úlcera para personas que están predispuestas a ese tipo de problema de salud. Por lo que yo he visto, por lo que yo he visto en el trabajo hasta ahorita, por lo que he leído y por lo que hasta personalmente he tenido que lidiar con mi familia, que ese es el caso de los problemas de pie diabético. Entonces, ese es como que de las cosas que yo conozco, pero yo no soy un especialista en biomateriales. Ok. Bueno, tenemos una pregunta, otra, ahora sí ya con algo técnico, que ¿en qué tipo de cáncer es más efectivo utilizar este tipo de tratamiento térmico del que nos estaba hablando, de degradación, desnaturalización? Digamos que la tecnología de termografía o de terapia térmica, hipertermia se llama, pues en esencia se fue creada para el cáncer más sencillo de conocer, ver, crear, y el más peligroso y el más difícil de... ya en una condición grave, el más difícil de lidiar, que es el melanoma. Digo, al final de cuentas, pues el melanoma, entendamos que es un cáncer de piel y es superficial. Entonces, usar técnicas de termografía, pues tendría que ser una técnica, ya bien, bien construido el protocolo, sería una técnica por excelencia para ver si un lunar o una mancha o un elemento ahí extraño en la piel, pues es el precursor de un melanoma. Y obviamente, pues, para degenerar, pues es el procedimiento más sencillo porque lo tienes expuesto. Es un lugar donde puedes hacer la inserción térmica con mucha facilidad. Pero ya les dije, la creatividad hace una gran diferencia. Les decía lo de los catéter del tamaño de fibra óptica, porque yo vi personas que usan láser infrarrojo con elementos que se les llama, que los con fibras ópticas tan delgaditas del tamaño de unos decenas o centenas de nanómetros. Entonces, elementos tan pequeños que los puedes introducir por donde quiera, por cualquier vena, cualquier cavidad. Y obviamente, pues como la fibra óptica transfiere la radiación sin ningún problema, puede utilizarse. Obviamente, pues se tiene que hacer todo un estudio. Sería algo interesante para mí ver que si se podría utilizar para llegar a lugares donde no se puede llegar. Sí, pues sí, es una manera de mejorar también los protocolos ya existentes para tratar con este tipo de afecciones. Bueno, tenemos otra pregunta que dice,
¿Qué mensaje les daría a los estudiantes que sí quieren dedicarse a investigación o que tienen nuevas ideas para desarrollar, además de buscarlos? Una, buscarnos, lo que dijo Jesús. Miren, una disculpa, yo se los digo, una disculpa por mí y por todos mis compañeros. Les digo, es la dinámica de trabajo, una disculpa y que nos entiendan cómo somos, porque también somos personas muy, muy raras, eso nos dicen mucho. Bueno, ser investigador es ser un poquito raro, o sea, es tener gustos, retos, pues. Yo me veo como una persona de retos. No me gustan las cosas fáciles, me gustan las cosas difíciles. Entonces, ¿qué les diría a las personas que les gustan los retos? Porque la gente que le gusta la investigación le gustan los retos, que no se rinda nunca. Miren, hoy les puedo asegurar que si esta entrevista fuera hace un año y no fuera ahorita, les diría lo mismo. Ahora se los digo y les doy pruebas. La investigación se necesita. Hoy sí hay pruebas, miren. Si nosotros, y no es un asunto solo de México, es un asunto de muchos lados, hasta de los países primermundistas, la investigación o este tipo de trabajo se ve como algo muy, una inversión muy costosa. Pero es una inversión muy costosa que necesita una sociedad. Y obviamente, como yo les he dicho a todos mis alumnos, a mis alumnos que yo tengo, que este mundo es de muy... Hay gente que le gusta y a la gente que le gusta hay que apoyarla y hay que animarla, porque la verdad es que la gente que se dedica a investigación se necesita, no solo en este campo de biomédicas, se necesita en todos los campos, pero pues aquí se toma en cuenta, no somos médicos, lo aclaro, igual no soy ingeniero en aplicaciones biomédicas, pero le digo, digamos que yo soy una generación antes de que existieran las carreras de este tipo. Y no somos médicos, pero tenemos que entender cómo trabajan los médicos. Y la verdad es que es un trabajo bien duro. Entonces, también tenemos que aprender a trabajar bajo circunstancias como ellos trabajan. No siempre se va a vivir estas cosas, pero hay que aprender a vivir también estas cosas. Entonces, los que se dedican a investigación, échenle muchas ganas, no se rindan, no corran. Es muy gratificante esta carrera al que le gusta. A las personas que les gusta la investigación es muy gratificante en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque crean cosas que nadie crea. Ese es lo más divertido para mí, el reto. Así es. Y es curioso porque justo muchos de los avances que se han hecho en ingeniería biomédica no los han hecho biomédicos, sino que lo han hecho en conjunto ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, con médicos. Y bueno, creo que esto ya serían todas las preguntas que tenemos por el momento. No queda más que agradecerle su asistencia. Muchas gracias por venir, por acompañarnos en esta sesión virtual por Zoom. Le agradecemos de todo corazón que haya venido. Y a los que nos están viendo, les hago la invitación para la entrevista con el doctor Maurilio a las 7 p.m. Pero muchas gracias. Pues gracias a ustedes y pues es un placer. Cuando necesiten algo, saben dónde encontrarnos. Y les digo, ténganos un poquito de paciencia nada más a veces. Porque sí, nuestra dinámica pues no... nos saca de lo que debería de ser y la verdad es que nosotros estamos gracias a ustedes y para ustedes, es nuestro trabajo, tiene que ser eso y apoyarlos a sus ideas, darles solidez a sus ideas, ese es nuestro trabajo principalmente, darles herramientas para que sus ideas sean viables. Entonces pues les agradezco y pues cuando necesiten ahí estamos, cuídense y pues cuiden a su familia, a la gente que pueda estar enferma, cuídenla mucho y no se arriesguen, cuando menos en estos tiempos, por favor. Muchas gracias. Bye, cuídense. Bye.